Bueno, gracias por estar allí una vez más, como siempre. Yo quería hacer hoy un repaso de una serie de cosas y al mismo tiempo darles un material muy, muy específico para trabajar con los notebooks. En general, la idea es que ustedes se familiaricen con ellos y puedan correrlos y puedan entender qué están haciendo. Y en el caso de los proyectos, pues presentarlos hicieron básicamente. Y para quienes estén aquí y vamos a continuar trabajando después, pues esto es también muy, muy importante porque es lo que iremos haciendo una y otra vez. Entonces, yo les voy a compartir la pantalla. A ver si consigo. Aquí estamos. Y bueno, hay varias cosas que ustedes ya saben. Voy a empezar, como decimos, por el principio. Yo tengo mi VirtualBox aquí con algunas máquinas virtuales y estoy corriendo ya la máquina virtual que ustedes ya deben tener a este punto, obviamente. Ella está aquí. Como les mencioné en la clase anterior, quizás, bueno, ustedes ya lo habrán cambiado, pero quizás respecto a ustedes, lo único que es diferente es que mi fondo es distinto. Entonces, dentro de la máquina virtual, cuando ustedes la encienden, yo también se he dado cuenta que se comienza automáticamente el servidor. Aunque para la máquina virtual que se empaquetó esos meses atrás, cuando se las dio a ustedes, root no comienza automáticamente por algún detalle técnico que no logré superar aquel entonces. Y cuando la encienden, digamos por primera vez, pues tienen que reiniciar el servidor, es decir, darle un control C a esto, decirle que sí y volver a intentarlo. ¿Qué quiere decir volver a intentarlo? Bueno, correr el script, que es punto slash y el que está allí que se llama ROM server Jupyter. ¿Okay? Y bueno, una vez más empieza a correr y todo debería funcionar. Es muy, 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 muy importante que se den cuenta de lo que voy a hacer y obviamente esto va a quedar grabado y lo voy a poner otra vez para que lo vean muchas veces, de ser posible, antes de que me pregunten cosas. Que van a estar en este video. Traten de verdad de verlo con mucha atención quienes no estén aquí en vivo hoy. Segundo, cuando vayamos a preguntar, háganlo siempre en el clásico. Yo en reiteradas ocasiones he recibido emails y es extremadamente difícil contestarle. Yo de verdad trato, pero es un gran esfuerzo porque nosotros recibimos varios cientos de emails al día. Entonces, y hay que leerlos y responder casi todos ellos. Es muy difícil. Entonces, dicha la parte más obvia, hay otra parte muy importante y se los mandé también en el chat hace un segundo. Para ustedes ya tienen una serie de notebooks, yo se los mostré cómo entrar a ellos, etcétera. Pero con el pasar de las semanas, y como varios de ustedes han escuchado ya en el seminario, etcétera, nosotros trabajamos en este programa de Física sin Frontera, y estos recursos van todos en refinados cada año para que sean usados por muchas personas. Entonces, para los notebooks que estamos usando, y voy a reiterar esto, para los que vamos a usar de aquí en adelante, por favor, remítanse solamente a este repositorio en GitHub que se llama ICTP 2019. ¿Okay? Todo lo que necesitan en principio está aquí. Si en algún momento faltó algo, yo se los voy a dejar saber para que ustedes actualicen el mismo repositorio. ¿Ok? Pero no vamos a salir de aquí, de este repositorio. Entonces, este repositorio tiene varias carpetas. Por lo momento, bueno, está la máquina virtual, que es la documentación de cómo se instala, que ustedes ya lo hicieron. Está Notebooks, y es el lugar en donde me voy a abocar. Okay.
Hay también varios ejemplos, les invito a que los exploren si quieren, pero digamos, en el que nos vamos a centrar por razones de tiempo y por la física que nos corresponde, es el análisis example, ¿ok? Pero insisto, no está de más que por lo menos vean el de Climate Example, que son dos muy bonitos que están allí. Entonces, análisis example. Aquí tienen una serie de notebooks, voy a contarlos porque nunca me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notebooks. Con la idea de hacerles, y son prácticamente los mismos que yo les di antes, quizás algunos con algunos errores ya reparados y quizás más simplificados. Pero son 10 notebooks y la idea es que quien esté trabajando en este proyecto use uno de estos notebooks. Y de allí parta su trabajo. ¿Ok? Insisto, es para que ustedes empiecen en el lugar que sabemos que funciona. Entonces, otro punto muy importante es, estos notebooks tienen algún par de análisis de example, de cómo correr una sample, de cómo hacer un par de cortes y de cómo hacer gráficos y mostrarlos en la pantalla. Pero la parte que yo a mí me interesa mucho que ustedes revisen son estos dos documentos que están aquí. Estos dos documentos, si lo voy a abrir rápido, aunque insisto, la idea es que ustedes los vean en detalle, son, me gusta llamarlos papers porque no son papers, pero bueno, llamémoslo así para simplificar. Son papers que tienen, déjame que aquí no lo va a abrir, porque son PDFs. Son papers que tienen la documentación necesaria para que ustedes entiendan, no absolutamente todo, pero en gran medida, qué son los datos que están allí dentro, ¿okay? Eso es bastante importante. Entonces, una nota, voy a subrayar aquí un segundo mientras las voy buscando, es la que habla del 2016, habla sobre datos a 8 teraelectronvoltios, ¿sí? O 8 TB. La del 2019, la que está arriba, habla de los datos construidos para, o mejor dicho, en parte por tomados energías de 3 teraelectronvoltios, perdón. Entonces, déjenme un segundo que estoy abriendo ambas notas. Estas son las notas, esa es la palabra que estaba buscando, notas. Son notas. Estas son las notas que tenemos. Porque va a ser muy importante, primero porque se van a dar cuenta de qué datos estamos hablando, ¿ok? O sea, van a poder leer, por ejemplo, en la 2016, qué datos son esos que tienen allí. Y van a ver algunos ejemplitos de análisis, ¿ok? Por ejemplo, y déjame pararme en el primero. Examples análisis. Entonces, por aquí van a empezar, dice doble análisis, por ejemplo, que no es nada otra cosa que la reconstrucción de un bosón W, ¿okay? Decayendo en un modo particular. En este caso, decayendo en un leptón y en un neutrino, ¿sí? Que desde el punto de vista del detector será un leptón, digamos, un electrón o un muón. Y energía perdida o missing ET, ¿ok? Que es lo que está aquí. Este análisis, por ejemplo, le dice qué cosas hace, ¿sí? Dentro de la data. Por ejemplo, y esto, insisto, cuando no se acuerden, regresen a este video porque es muy importante. Esto suele ocurrir, o sea, esta serie de cortes, ya algunos de ellos están en los datos, ¿ok? Y está escrito aquí en la nota, pero quiero dejárselo saber bastante rápido acá. ¿Cuáles están ya hechos? Ya están hechos hasta acá. Hasta cuando el evento tiene al menos cuatro buenos vértices. ¿Ok? Entonces, cualquier persona que quiera reproducir el mismo análisis, ¿ok? Lo que tiene que hacer es empezar desde el corte siguiente. Es decir, preguntando por exactamente un leptón con un PT mayor a 25 gigaelectronvoltios. ¿Sí? Insisto, las N-tuplas de 8 TB ya tienen estos cortes aplicados. O
Igualmente, pues, las personas que escribieron esto, nosotros explicamos que están allí, ¿sí? Pero es importantísimo que entiendan que esto hasta acá, lo que tiene que ver con el trigger, lo que tiene que ver con el Gurron list y lo que tiene que ver con el número de vértices, ya están aplicados, ¿ok? Para que ustedes se enfoquen sobre todo en la parte de la física, porque estas partes son cortes de calidad del evento y son pues muy dependientes del experimento del que están analizando. Entonces, para efectos educativos, estos tres cortes no dicen nada sustancial, ¿okay? Para lo que estamos haciendo, insisto. Entonces, una vez que está el análisis, que es bastante sencillito, porque insisto, estamos buscando un lectón por un lado y energía perdida por el otro, y tratar de calcular la masa transversa del bosón Z, W, perdón. Y bueno, hay varias samples, hay varios datos, ya vamos a ir a ellos, que son los que están ploteados aquí, como las producciones de Dive Boson, producciones de Drell-Yan, producciones de bosones Z, Standard Model, W, Single Top, pares de, o digamos un solo top, pares de top, anti-top, y los datos que siempre, 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 se plotean como puntos. Y no sé si dije suficiente la palabra siempre, siempre, pero es siempre. ¿Ok? Entonces, ya vamos a pasar a otro acá para volver a la, a, mejor dicho, para ir a la otra nota. El siguiente análisis, que lo van a ver muy a menudo porque es uno de los más comunes dentro de los notebooks, es la reconstrucción de un bosón Z. ¿Por qué? Porque es bastante fácil de ver, es el gráfico final, porque vamos a usar el decaimiento de un bosón Z en dos leptones, en este caso en dos muones o en dos electrones. Entonces es bastante fácil desde el punto de vista de, bueno, yo sé que tengo que encontrar dos electrones, sé que la carga del Z es cero, entonces los electrones y el otro electrón pues tienen que ser de carga opuesta para que las dos sumen cero. Es decir, es un ejemplo bastante, bastante bonito y bastante directo de cómo llegar aquí. Una vez más, estos cortes que los van a ver en cada uno de los análisis de aquí hasta abajo ya están aplicados en los datos, ¿okay? Estos son los que se comienzan a hacer. Y una vez más, hay una serie de samples, de datos, de simulación y los datos que son un punto. Y se compara, y se trata de ver si la física que estamos haciendo corresponde a la de Standard Model o no, y si hay desviaciones respecto a ella. ¿Qué quiere decir desviaciones? Que la simulación, que es lo sólido del histograma, sencillamente no concuerde con los puntos, ¿sí? Cosa que en este caso sí sucede, y sucede bastante, bastante bien. Ok, eso por una parte, y aquí hay otros cinco análisis más, ¿no? Y los invito, insisto, a que los vean con detalle. La nota no es muy larga, aunque tiene un montón de páginas aquí, es más que todo gráficos, bastante, bastante gráficos. Y como todo paper, al final tiene una serie de tablas y de referencias. ¿Qué va a ser también muy importante acá? Esta tabla que ustedes tienen aquí. Yo se las dejé dentro de la documentación en dos lugares distintos, pero esta tabla es de suma importancia, porque te dice qué variables hay, ¿sí? Dentro de los datos. Así como que yo les diga, les dé una tabla de Excel o de en Google Spreadsheet y les diga, mira, estas son las columnas, ¿sí? De esa spreadsheet, de esa tabla. Y pues esas columnas tienen nombres, que es la primera columna, tienen tipo, es decir, el valor o lo que contiene cada celda. Algunas veces la celda contiene un número, que puede ser un float, un integer o un boolean. Pero algunas veces contienes un vector, es decir, dentro de esa celda imaginaria tenemos de hecho otra serie de celdas que conforman un vector, lo que convierte nuestra matriz o nuestra tabla, digamos, en una tabla de hecho tridimensional. Y esto lo vamos a ver con más cuidado en los notebooks. Esto está escrito en el repositorio, ¿ok? Eso está escrito acá. De hecho, aquí ya vi que hay un pequeño. No problema, pero esto en principio lo puedo separar aquí y lo guardo. Ya lo tienen ustedes ahí bien escrito, ¿ves? Mucho mejor. Entonces, el documento que les estoy mostrando está también en internet,
y está en el repositorio. Insisto, please note that the two following PDFs are in this GitHub repository. Entonces están en el mismo sitio. Pero están también los links a donde están online. También está online donde está en la tabla de valores. Esta se las voy a mostrar porque me parece muy importante. Insisto, dependerá mucho de su conexión, etcétera, y por eso les dejo más de una opción. Aquí está la misma tabla que ustedes ven aquí, solo que un poquito más limpia, digámoslo así, o menos más separado, al menos las líneas. Permite leer quizás mejor, pero es exactamente lo mismo. La variable, ¿cómo se llama dentro de la netupla? ¿Qué tipo de variable es? ¿Y qué significa? ¿Okay? Voy a pasar rápido porque la otra, la explicación es exactamente igual. Es esta. Es la nota para 13 teraelectronvoltios. En esta nota también se describen las nuevas samples, ¿okay? Yo se los recomiendo sobre todo a quien van a seguir trabajando conmigo luego del curso, que tomen mucho en cuenta esta nota. Pero entre tanto, lo que van a ver, no, ya va, disculpen. Yes, sí, es esta, perdón. Es la descripción de la nueva netupla. Es decir, por ejemplo, hay figuras que muestran cómo varía de la de 8 TB a 13 TB. O sea, ahí habían 1, ahora hay 10. Centobar inverse. Ahí había unos cuantos Monte Carlos, ahora hay muchos más Monte Carlos. Y así sucesivamente. Hay varias figuras que espero les sean bastante útiles. Importante decirlo, ustedes para su presentación pues pueden tomar cualquier material que consideren, incluido el que esté aquí, ¿no? La idea es que hagan un resumen de lo que entendieron, de lo que aprendieron, de lo que hicieron. Entonces, entre muchas cosas, pues explican cuáles son las variables, cuáles son las razones por las que creamos esta netupla. Pero yo quiero ir, aquí si no hay análisis aún, ¿ok? Esta es mucho más nueva. Pero lo que yo quiero ir es precisamente a estas tablas. Y también a página 17 y página 18. Mirarán, menos mal esto queda grabado. Pero no, también están escritas aquí, página 17 y página 18. Y en la página 46, lo que les he mostrado ya hace un momento. Entonces, estas dos páginas contienen una vez más el nombre de la variable, el tipo de la variable y qué significan. Tiene más. ¿Sí? Esa es una de las cosas que van a ver en esta nota. Estos nuevos datos tienen más variables, tienen más flexibilidad. Entonces, importante que se lean estos documentos, pero sobre todo que vean las tablas, ¿okay? Las tablas son importantes. Les voy ahora a hablar un poco sobre los notebooks que están aquí y al mismo tiempo explicarles cómo hacerse con los notebooks una vez que ustedes ya tienen la máquina virtual, ¿cierto? Entonces, yo voy a ir a la máquina virtual, la tengo. Bueno, la máquina virtual no, de hecho, es el, perdón, a Browser, que era donde quería ir. Y me voy a Localhost, como seguro ya habrán hecho un millón de veces ustedes. Ustedes tienen diferentes folders. Obviamente, cuando ya uno empieza a trabajar, empieza a crear más cosas. Y en mi caso, pues ha obviamente evolucionado respecto a la última vez que la subí. Pero lo quiero mostrar, porque una vez más va a ser muy, muy importante que ustedes hagan esto. Bueno, de hecho es la única forma, o la forma más elegante y más fácil, no es la única. Nunca hay una sola forma de hacer las cosas. Como les dije, aquí hay varias cosas, entre ellos uno puede abrir una nueva terminal. Esto ya lo voy a pasar mucho más rápido porque ya lo hablamos. Cuando ustedes llegan acá, se dan cuenta que están en el mismo, en la home, digamos, en la misma que les muestra esta visión, ¿sí? Yo voy a crear un folder temporal, un directorio temporal, porque voy a mostrarles cómo hacerse con el nuevo repositorio, pero como yo ya lo tengo, pues no lo quiero sobreescribir. Entonces, acabo de crear un folder que se llama TMP. Y aquí está, ¿verdad? Que antes no lo tenía, lo acabo de crear, 8:27. Vamos más rápido. Me voy dentro del repositorio y aquí dentro sencillamente le voy a decir git clone y este repositorio, el que les mandé al chat, el que les diré más tarde por email, añadí en el Classroom, pero por favor,
copien solamente este repositorio, para que todos estemos en la misma página, ¿sí? Como se dieron cuenta, lo que hago es copiar el link, que no es otra cosa que el hyperlink, y al final termina con .git, ¿no? Pero para que lo sepan. Me vengo acá, pego y clono. Entonces esto lo que va a hacer es que va a traerse el repositorio para acá. Y ahora si yo hago ls, tengo mi nuevo ICTP que lo acabo de clonar. ¿Sí? Si me regreso a mi Jupyter, a mi interfaz de Jupyter, voy a ver ahora el folder temporal, ¿sí? Que ahí fue donde lo creé. Y dentro de este, el folder ICTP, que es el repositorio. Voy dentro de este y dentro de él está Notebooks. Insisto, lo demás lo pueden revisar, pero no es relevante para al menos para esta clase. Y aquí están análisis examples, que es donde estaba yo hablando hace un segundo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las dos notas en PDF y en un README, que es el mismo que está, obviamente, acá. ¿Okay? No, acá no, perdón. Acá, ¿sí? Donde les digo, insisto, dónde están las variables, a quién corresponden, dónde pueden leerlo e incluso la página en que están. Entonces, ahora estoy en mi máquina virtual y tengo estos 10 notebooks aquí. Yo les voy a mostrar algunos. ¿Cuál va a ser la idea? Que ustedes, digamos, las personas que están haciendo el proyecto pueden elegir cualquiera de ellos. Varios de ellos son sencillamente una copia del otro. ¿Qué quiere decir? Estos dos notebooks hacen exactamente lo mismo, pero uno está escrito en C++ y otro está escrito en Python. ¿Okay? Una vez más, aquí hay un par de notebooks, uno escrito en C++, el mismo procedimiento o el procedimiento equivalente, mejor dicho, en Python. Y así sucesivamente, no para todo, pero para casi todo. ¿Okay? Por ejemplo, este que es súper importante, CSV to root, por ejemplo, existe solo en una, en C++. Hay otro análisis de cat and cat en C++, que es el mismo que está aquí, me parece, en Python. Se llaman igual, simple, o no, quizás, perdón, es este, ¿no? Lo podemos ver ahorita. Pero la idea es que vayamos a ver alguno de ellos. Les voy a mostrar, vamos a empezar por dos y vemos cómo vamos de tiempo. Al principio voy a mostrarles dos, ¿ok? Porque ustedes ya esto lo hicieron varias veces. Voy a abrir uno de ellos. En este caso, Cat and Count en C++, ¿ok? ¿Qué está haciendo este notebook? Este notebook sencillamente lo que hace es abrir uno de los datasets, y ya esto lo vimos en la clase anterior, y seguro ya lo han visto varias veces ustedes probando en casa, uno de los datasets que están en remoto. Entonces, yo lo que me quiero abocar es que ustedes hagan el proyecto. Y sé que muchos de ustedes no tienen un acceso constante a Internet, y por tanto quizás tengan que descargar las samples, ¿ok? Pero nótese también que si no tienen las samples, ya sea a través de Internet o en local, pues el proyecto es irrealizable, ¿sí? Es así de sencillo y es difícil de sobrepasar ese problema, ¿verdad? Que si no tienen datos, no se puede hacer nada, básicamente. Entonces, ya quedará de cada uno de ustedes. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, en este caso, que el notebook se está leyendo el dato a través de Internet. Busca una serie de variables que están aquí como LeptonN, que si yo comparo LeptonN con LeptonN de esta tabla, lo que me dice LeptonN es que es el número de lectones preseleccionados, o sea, el número de lectones presentes ahí. Preseleccionados quiere decir antes de que usted los seleccione, ¿sí? Antes de que usted haga algo con ellos. La carga, el tipo, el PT, ETA y PHY, de los mismos, y aquí están. Transfer momentum, pseudo rapidity, azimuth angle, energy of the lepton. Y así. Son estas mismas cosas que están aquí. Creamos un histograma, lo llenamos de rojo. Elegimos la cantidad de eventos que queremos correr. Que en este caso, y esta celda es muy importante también.
Le sugiero que lo use, por ejemplo, no solamente en este notebook, sino en otro, porque ¿qué otra cosa va a pasar? Que ustedes van a estar modificando estos cortes, ¿ok? Y van a querer probarlos, no en todo, sino en un pedazo de los datos. Aquí pueden sumar, o pueden, mejor dicho, ajustar la fracción de eventos, ¿ok? En la que quieren recorrer los datos. Aquí, por ejemplo, tenemos la selección, es decir, vamos a correr, en este caso estamos corriendo sobre un solo file, que el número de lectores sea mayor que 1, que el tipo de lectores sea igual, quiero decir que ambos sean de la familia de los electrones o de los mones, ¿sí? Que tengan cargo puesta, y finalmente hago una cuenta para saber el PT de ellos, ¿no? O el PT de, sí, el PT de ellos. Este es el ejemplito que está acá. Me interesa que lo entiendan bastante bien. Aquí están incluso descritos en los comentarios qué es lo que se está haciendo. Finalmente se crea una canvas, también lo dije en la clase anterior. Sin canvas no hay plot, porque el plot vive en la canvas. Se dibuja el histograma y se dibuja la canvas, y aquí lo tenemos. Entonces, como se dan cuenta, este sample, o mejor dicho, en este ejemplo que está así, ya corrido, ustedes van a descargar. Dice que pasó por alrededor de 750.000 eventos. Yo quiero hacer dos cosas aquí muy importantes que son bastante genéricas para todo el proyecto. Una es, mira, bueno, o leemos la sample a través de internet o la descargo. La descargo primero en la máquina virtual, ¿sí? Porque recuerden, ustedes están corriendo los notebooks en la máquina virtual. Si ustedes descargan esto en la máquina real, no hay modo que se pueda leer dentro del notebook, ¿sí? Recuerden que esto es una ventana, esto es una interfaz gráfica a la máquina virtual. Dime, Oscar. ¿Me escucha? Sí, le escucho. En ese ejemplo, sé que hay unas estructuras for. Eso, las definiciones, por decir, de carga, de partícula antipartícula, y todo esto está ya definido dentro de la data, o simplemente le anda asignando un nombre. ¿Me dio a entender? Creo que estoy compartiendo de nuevo la pantalla donde estaba, más o menos. Voy a encender esto otra vez, mientras tanto. Creo que no le gusta. Ah, sí. Muy temprano. Entonces, una de las cosas que creo que entenderle la mitad a Oscar antes de que se cayera la llamada, al menos de mi parte, es que esto sí está definido ya ahí, insisto. Cuando obviamente no están definidas todas las variables del mundo, esto son producto de un diseño para precisamente lo que estamos haciendo, para enseñar a la gente, ¿okay? Obviamente las variables traducen muy bien con las variables reales de los físicos, pero un NP normal de un físico tiene 1.000 o 2.000 variables. Yo simplemente les estoy mostrando 60 a 100, ¿okay? Entonces no es para nada igual el tamaño a aquellas que usan los físicos, pero no es una N-tupla de juguete, ¿no? Es una N-tupla que está diseñada para que ustedes puedan trabajar y hacer algo bastante realista sin tenerlo todo, porque usualmente para un análisis normal, de hecho, de esas 1.000 variables, es muy raro que un físico toque más de 50 o de 100, ¿sí? Para su análisis en específico. Pero como muchas personas usan las N-tuplas para muchos análisis distintos, pues en general se trata de cubrir todo ello y termina siendo bastante grande en tamaño y en información, digamos, en las variables que tienen por dentro. Entonces van a haber cosas que están aquí que son para que ustedes hagan los ejercicios, pero otras que quizás escucharon en el curso que no existen acá. ¿Okay? Porque no ameritan que estén aquí. ¿Dónde estaba yo? Disculpen, déjenme ver si VirtualBox me. Esta vez sí me la da.
Esperamos, esperamos. Esto por aquí a un lado. Mientras esto se termina de encender, déjenme recuperar aquí el Jupyter Notebooks, perdón, el repositorio. Insisto, es muy importante que ustedes lo hagan desde acá. Si por alguna razón ustedes aún no tienen una máquina virtual o tienen algún problema o algo, yo les sugiero que también se venga aquí. Hay una carpeta de máquina virtual donde hay un botón imperdible. Y creo que aún así alguien me preguntó dónde se podía descargar. Yo ya más no puedo hacer. ¿Dónde descargarla? Que además está repetido más abajo. En caso de que tengan alguna cosa que quieran refrescar, por ejemplo. Incluso está el detalle de que cuando yo la reinicializo, pues usualmente a veces no encuentra root y antes de yo ir a escribirle un email a los muchachos, yo lo que hago es que leo acá y me doy cuenta de que deberé cerrar esta ventana, es decir, la que está aquí, darle control C, decirle que sí, y volver a abrir una nueva y sencillamente hacer punto slash run server y todo. Esto también pasa porque usualmente yo, y esa fue una de las razones por las que se me apagó la computadora, siempre tengo esto prendido. Y a veces la computadora, sencillamente, la máquina virtual pierde contacto con la real y hay que reiniciarla, así como todo, como las de verdad, pues. Me regreso acá, ya había yo creado este TMP y dentro de TMP había hecho el clon y dentro están notebooks y dentro del notebook están analysis examples. ¿Okay? Y había abierto, me parece, el número 8, creo. No. No es el 8. Ya voy para allá. ¿Cuál era? Sí, este. Un poco complicado ver el chat y todo lo demás. Desde mi punto de vista, la... Además, ha cambiado bastante. Vamos a ver. Ok. No, no hay ninguna diferencia. Absolutamente no. O sea, es donde los lees. Si tienes internet, los lees de internet, como hago yo. Y así no tengo que estar descargándolos, porque algunos pueden ser bastante grandes. Te estoy hablando de un archivo que pesa 900 megas, el otro 60, etcétera. Pero si los tienes en la computadora, no hay ningún problema, de hecho lo trabajas sin tener que tener internet en ningún momento. Yo insisto, yo no los tengo porque se me hace más fácil, pero bien los puedes tener todos allí. Hecho, cuando hablo de todos, estoy hablando de los de 8 teleelectronvoltios y ya es una cosa que de hecho cuando mientras estoy hablando me estoy dando cuenta que no lo coloqué. Entonces, lo voy a hacer aquí en vivo con ustedes y al mismo tiempo hacemos otro ejercicio de otra cosa que quiero mostrarles. Los datasets están aquí, los de 8 teleelectronvoltios. Están todos estos archivitos que yo tengo en los notebooks de 8 teleelectronvoltios, están aquí. Y también hay una tabla que te dice el nombre, qué significa más o menos. Pues bueno, está, digamos, escrito como la contracción del decaimiento. Y el tamaño que tiene. Todo esto está aquí ya. Y de hecho lo voy me voy a venir acá rapidito. Dentro de la documentación que les estoy diciendo que deben ver una y otra vez, vamos a insertar eso. Entonces, estamos hablando de la sample a 8 teraelectronvoltios. Aquí lo podemos poner. Sencillamente decimos, dámosle un título de 3. ¿Dónde están? Entonces,
Vamos a poner para también podemos poner dentro del mismo website. Hay dos pestañas, o bueno, varias pestañas, donde están las samples de Monte Carlo, las de data real, que son dos nada más, y como se dan cuenta, son 700 o 600 megabytes. Y hay un archivo en zip que las contienen todas. Ustedes pueden sencillamente hacer esto, descargan esto, no, claro, son 5.6 gigabytes, pero una vez que tienen esto, todos menos dos de los notebooks los pueden hacer. Entonces yo voy a copiar este link que está aquí, ponerlo aquí. Direct. Download all the samples. Está aquí. Vamos a ver aquí. 5.6 gigabytes. En el caso, y ya de una vez vamos a hablar de las de 13 y después vuelvo a los notebooks, pero ya que estoy aquí, lo voy a buscar de una vez. Esto también creo que lo dejé dicho, pero hay un... Oh, déjenme como... Estas cosas obviamente no me las sé yo de memoria. Pero dentro del material de los estudiantes de este curso. A ver, no está allí. Ah, copié dos veces dos cosas. Disculpen. Ok, dentro de esto también deberían estar los samples, que ahora no los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No. Si no están aquí, entonces... Debe estar aquí. 2019, gamma, gamma. Entonces también hay un archivo zip, que son 2.1 giga, o si no, los archivos individuales, Delta y Monte Carlo. Este es solamente datos que contienen, que están enriquecidos, digámoslo así, con fotones. ¿Okay? Entonces yo les voy a dejar este link para los de 13 de una vez acá. Entonces. To get the gamma samples. Está el link y direct. Dijimos que eran 2.1. Está aquí. Perfecto. Entonces, esto me va a permitir no solamente, obviamente, darles estas instrucciones, sino que al mismo tiempo mostrarles qué sucede, porque nótese que yo acabo de actualizar esto, ¿ok? Imagínense que durante el transcurso de los días, hoy, mañana, aquí está, ¿no? 5.6. 2.1. Imagínense que del transcurso de los días, yo les digo, mire, actualicé el notebook tal, ¿no? O alguno de ustedes me dice, mira, Arturo, tienes un error allí de hecho, ¿no? Yo, cónchale, muchas gracias. Vamos a actualizarlo. Para todos, obviamente. Entonces, de una u otra manera va a haber un cambio en este repositorio que ustedes tienen que actualizar dentro de su máquina virtual. Y lo vamos a hacer ahora para que lo vean. Entonces, yo vuelvo a mi máquina virtual. Yo creo que no tengo ninguna terminal abierta. No. Voy a abrir una. Sé que estoy siempre en la home. Me voy a TMP. Y dentro de TMP está el HTTP 2019. Aquí dentro, como se dan cuenta, está en class, notebook, virtual machine, lo que tenemos siempre. Yo soy consciente de que hay un cambio en el repositorio central. Y me lo tengo que poner acá. Entonces yo puedo hacer sencillamente git fetch, que lo que hace es que
En caso de haber un cambio, lo trae, y como sí lo hay, va a traer algo. Y después sencillamente hago git pull, que es que lo inserta dentro de mi repositorio. Y efectivamente así fue, hubo un cambio, nueve cosas fueron sumadas, serían las diferentes líneas, digamos, que yo escribí, dentro del README que tiene que ver con los análisis. Y eso es cierto, ¿sí? Entonces, esa documentación la acabo de obtener. Este procedimiento, por favor, recuérdenlo, porque lo van a tener que hacer varias veces. Y es algo digamos, que se usa en la vida diaria para nosotros. Entonces, volviendo a este tema. Insisto, no voy a ir. Bueno, este es bastante corto, como les dije. Las elecciones son tratar de conseguir ese bosón Z. Aquí está una plot hecha con uno de los samples, pero de hecho, esta sample es una sample que yo usualmente tengo en local, que es esta que está acá, que es la producción de bosones Z, de dos Z, Z, Z. Yo acabo de copiar el nombre, si me vengo aquí, puedo buscar quién es, y dice Diboson Process. Esa sample pesa solamente 19, casi 20 megabytes. Supónganse que yo quiero hacer el notebook con ese sample en local. Entonces yo me voy a copiar dónde está ella y vuelvo a insistir, las samples para que estén en local, entre comillas, tienen que estar en local en la máquina virtual. Es súper importante que ustedes recuerden que están conectados a una red. En este caso la red vive toda allí, pero están conectados a otra computadora. No están trabajando en la de ustedes del día a día, sino en la máquina virtual. Entonces, yo lo que puedo hacer es, donde están los notebooks, y para eso la terminal es muy, muy conveniente, pero también lo puedo hacer por acá. De hecho, me puedo ir a notebooks, y ahí análisis, y ahí están, ¿sí? Lo que puedo hacer también es usar la interfaz gráfica, sencillamente aquí donde está esto, yo creo un nuevo, les invito siempre a tener mucho orden, ¿no? Creo un nuevo folder. A ese lo puedo llamar, vengo acá, lo renombro y lo llamo samples, por ejemplo. Y aquí dentro puedo meter la sample. Entonces, aquí puedo hacer un upload, es decir, me lo descargo de la máquina a la máquina de verdad y después lo pongo en la virtual. Pero se empiezan a dar cuenta que esto toma un montón de tiempo, ¿sí? Yo pude haber agarrado la terminal. Como ya sé que estoy donde están los notebooks, sencillamente hago un wget a donde está eso. En este caso, perdón, yo creé un folder, ¿verdad? Entonces voy a ir. Si alguien está hablando, hable, muchachos, mientras yo. Es que no logramos ver lo que compartes, Arturo. No logro ver lo que comparto. ¿Y por qué no me habían dicho? Bueno, lo había escrito en el chat. Ah, muy bien. Es que si veo el chat y la cosa, voy a poner esta ventana en otra parte. No veo absolutamente nada de lo que tú No, compartes. no ven nada, pero yo lo estoy compartiendo. Entonces, me preocupa cuál sea el. Me preocupa menos. Y porque quiere decir que eres tú quien no lo puede ver. Pero lo estoy compartiendo. No sé si me entiendes. Pero somos todos los que no A vemos. ver. A Pero ver. pantalla Yo negra. tampoco, yo tampoco. Uy, no, 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 qué desvergonzado. Y ninguno es capaz de decir nada. Bueno, vamos a ver si es verdad. Porque no les creo igual. Es decir, les creo. Pero la computadora me está diciendo otra cosa. Entonces, ¿a quién quiere que le crea? Ustedes los conozco menos que la computadora. No, echando broma. Déjenme probar de nuevo. A ver, ¿y ahora? Yo aún no, ahora sí, listo. Ahora sí, dice Oscar también. Dice todos los demás que sí. Ok. Vamos a hacer otro experimento aquí rápido. ¿Y ahora? Yo sí lo veo. Ah, bueno, entonces está grabado. Afortunadamente creo que está grabado y fue algo que pasó aquí. Espero y aspiro. Espero y aspiro. Entonces, perdón, rápido.
Para efectos de obviamente de lo que estamos hablando en vivo. Yo les dije que este notebook tiene, ¿dónde está? Este, por ejemplo, lo estoy leyendo a través de internet, este archivo. Pero yo quisiera usar este local. Obviamente, para usar este en local, tengo que tenerlo en local. Entonces, yo puedo comentar esta línea. Eso sí lo están viendo, ¿verdad? Y voy a poner esta otra, donde el archivo que se llama MC105986ZZ tiene que estar donde yo le estoy diciendo que quiere que esté. Entonces yo voy a meterlo en un folder que se llama samples y dentro de él en el archivo, disculpen. Entonces, este archivo, lo reproduzco, lo que hice rápido, yo sé que está en una tabla que Arturo me dio, está aquí, si hago control F y pego eso, me doy cuenta que es el segundo de la tabla. Ese archivo pesa un poco menos, perdón, de 20 megas. Sencillamente copio el link a donde está. Me regreso para acá. Les dije que vamos a limpiar esto. Yo ya había hecho el folder sample, pero lo voy a eliminar para que lo vean. Entonces, yo estoy aquí donde están los notebooks. Me hago un folder sample. Esto todo lo pueden hacer por la interfaz gráfica, pero es mucho más lento. Voy dentro de samples y ahí hago un doble get y pego el link. Listo. Ahora tengo el archivo en local y efectivamente son 19 megas. ¿Okay? Me regreso al notebook. Me doy cuenta de que sí, que estoy dentro de samples y aquí está. Tiene que estar en el path, ¿no? En el camino justo. Yo voy a limpiar esto para asegurarme de que no tengo plots. ¿Sí? Voy a usar, miren que el notebook por defecto, digo no por defecto, pero cuando yo lo creé aquí, dice que va a usar un 10% de los eventos, ¿sí? Un poquito. Esto suele ser muy útil cuando ustedes están probando cosas, ¿sí? Cuando ustedes quieren probar algún corte, algún error y no tengan que esperar a que toda la sample corra. Entonces, en este caso le voy a dar correr todo. Y ahí lo tengo. Este caso dice, tomó nada más 12.500 de las 125.000 eventos que tiene este archivo. ¿Sí? Este archivito tiene 125.000 eventos, yo solamente usé el 10% y creé mi gráfico. Si yo quiero hacer un gráfico distinto, digo, bueno, voy a empezar por decir que tengan la misma carga. ¿Por qué no? Tiene carga distinta, voy a decir que tengan la misma carga. Es decir, sale de lo que es la realidad de la física aquí, porque o no sale de la realidad de la física, es decir, no representa, este algoritmo no representa mi búsqueda ahora de bosón Z, lo que quiero decir. Pero igual lo quiero probar. Como ya vi que lo que se hace, pues lo restauro y lo corro todo otra vez. Y ahí está. En este caso hay mucho menos eventos. Donde se consiguen electrones o mones con la misma carga. Pero nótese que no es cero. Está lejos de ser cero. Pero aún así, 234 es una fracción muy pequeña de los 125.000 que están allí. O de los 12.000 que corrí, mejor dicho. Esto lo reparo. Pero puedo, por ejemplo, también que sean de distintas familias. ¿Sí? En este caso, estoy haciendo es mezclando electrones y mones. ¿Ok? Estoy diciendo que no sean iguales. Y las únicas dos familias posibles en estos datos son electrones o son mones. Y vamos a probar de nuevo. Lo corro todo. Y bueno, otra fracción. Y de hecho, más pequeña incluso que la anterior. Donde igualmente algunos eventos sucede que tienen una mezcla de sabores de electrones. Esto lo reparo, para no dejarlo así. Una cosa muy importante, porque ustedes van a usar mucho este tipo de variables. Nótese que dice lecton type, lecton charge. Y estamos haciendo esto evento por evento, ¿sí? Es decir, que dentro de un evento, cual sea en el que estemos, van a ver al menos, porque ya lo estoy pidiendo aquí, oh, perdón, ya lo estoy pidiendo aquí, al menos dos lectones, ¿sí? Me estoy asegurando que hayan al menos dos. Y la palabra al menos dos es muy importante.
sea, para programar hay que usar el lenguaje muy bien, porque es muy distinto que yo les diga al menos dos a que hayan dos, ¿verdad? Que hayan dos significa que yo haga esto. Y las cosas allí pueden ser bastante diferentes. Nótese que cuando son exactamente dos. Ah, bueno, perdón, había cambiado los otros cortes aquí abajo. Pero esto es 7000 cuando son exactamente dos. Cuando son mayor que uno, vamos a hacerlo rápido a ver. Que son obviamente el número C de memoria. Sería genial saber. 7500. Hay 500 eventos más. ¿Ok? Y eso puede ser bastante importante, sobre todo en un análisis real. Entonces, y acuérdense que estamos corriendo nada más el 10% para efectos de la clase. Hay una cosa súper, súper importante aquí. Voy a pararme unos 2 minutos y después voy a ir mucho más rápido. Pero nótese que acá yo estoy yendo el lectón 0, dice acá, y el lectón 1. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy barriendo o estoy recorriendo ese vector de lectones type, o de type o lector, mejor dicho. ¿Ok? Aquí estoy recorriendo el vector lepton charge. ¿Sí? Es decir, le estoy preguntando al primero, porque en programación usualmente se empieza a contar desde cero. Hay que comparar el primero con el segundo, sencillamente. Hay que comparar la carga del primero con la carga del segundo. ¿Ok? Esto para efectos, insisto, de este notebook de ejemplo. Si yo me voy a este, que es la reconstrucción de un bosón Z, un poco más detallada, me voy a dar cuenta de que hay varios detalles. Primero, yo pido, y las variables, aquí yo les puedo cambiar el nombre, ¿no? Pero siempre las voy a leer con el nombre que son desde la NTupla. Yo después la puedo cambiar dentro de mi código. Pero es exactamente lo mismo. Yo tengo al menos dos, ¿sí? Mayor que uno. Y después pido, lo que voy a hacer en este caso es que los lectones tienen que hacer, o mejor dicho, los eventos tienen que ser exactamente dos. Esto, porque ya me di cuenta, esto, digamos, esto es parte de la física y una vez más, para efecto del curso es bastante largo como para que podamos darlo en súper en detalle. Pero los analizadores se dieron cuenta que haciendo la pregunta es mayor que uno, o haciendo la pregunta exactamente igual a uno para el análisis de la reconstrucción de un bosón Z, es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Pero esto en términos de cómputo toma más tiempo y más recursos que hacer este. Entonces, nos vamos por este. ¿Ok? Una vez más, hay preguntas sobre la carga, preguntas sobre el tipo. Y aquí sí se hace la reconstrucción de la masa. En aquí ya estábamos sencillamente ploteando el PT. Sencillamente guardábamos el PT. ¿Cuánto PT llevan ellos? ¿Qué tan energéticos son? ¿Sí? Mientras que acá sí estamos haciendo una cuenta que es, creamos dos cuadrivectores por cada uno de los dos lectones que tenemos, con los dos primeros que tenemos, el 0 y el 1. Y después esos cuadrivectores, en algún punto del código, aquí, los sumamos. Y eso es bastante bonito en root porque es sencillamente una suma algebraica. Y él hace la suma del cuadrimomento, de los cuadrivectores. Y el resultado va a ser de esa posible bosón Z, ¿sí? A ese posible bosón Z, yo le pregunto cuál es su masa, la divido entre 1000, porque usualmente todo está guardado en megaelectronvoltios, y lleno dos histogramas distintos, porque estoy usando dos samples distintos. Y comparo. Nótese esto: este notebook está corrido por completo, y las dos samples completas tienen alrededor de 15 millones de eventos. Es bastante. Entonces, pero si se dan cuenta, este notebook aquí no tiene la implementación de las fracciones de acá. O sea, yo lo que quiero que ustedes entiendan con este ejercicio es que ustedes van a tener diversos notebooks. Uno tiene una cosa, otro tiene otra, y yo digo, bueno, pues yo puedo copiar de uno y el otro, y al menos en mi imaginación, en mi inocencia quizás, lo que yo quiero es que ustedes vean esto como un montón de Legos,
en el que yo puedo tomar cosas de uno y tomar cosas del otro, e ir aprovechando e ir creando una cosa nueva, ¿sí? A partir de uno de ellos. Entonces, esto no está aquí. Aquí sencillamente los corres por todo. El último que les quiero mostrar es. ¿Dónde estoy? Disculpen. Sí, es que me tengo que regresar aquí. Acá. Uno. Es el análisis en gamma-gamma. Y se los voy a mostrar también aquí. Este análisis, por ejemplo, es un análisis, es un notebook que yo estoy trabajando y posiblemente en un par de días les diga, mira, actualícenlo. Y ya les voy a decir en dónde exactamente. Entonces, este notebook trabaja con Python, lee un archivo, uno solo en este caso, como se dan cuenta, que está también en internet, pero ustedes con este mismo link, ustedes lo que pueden hacer es sencillamente hacer un wget y hacerse con este archivo offline, digamos, en la computadora. Vamos a hacer un solo histograma, que va a ser básicamente reconstruir dos fotones y tratar de ver cuál es su espectro, ¿sí? Cuál es el espectro de masa de esos dos fotones. En Python, pues está aquí. Obviamente no hay corchetes, no, mejor dicho, no hay llaves, no hay punto y coma. Yo igualmente trato de colocar tantos comentarios como sean posible y de decirles dónde termina y dónde empiezan las cosas. Este notebook, como en el anterior, usa un par de objetos, en este caso, perdón, un par de fotones. Las preguntas son más o menos similares. El número de buenos fotones van a ser exactamente dos. Y con esos dos, yo voy a crear básicamente otros tilores vector, es decir, otros cuadrimomentos. Los voy a sumar. Y a la suma, ese nuevo objeto, que puede ser un bosón o no, le voy a decir, bueno, deme su masa y la pongo dentro de este histograma. ¿Ok? Y finalmente lo hace. Yo voy a correr este. Vamos a limpiarlo. Perfecto. Este notebook, por ejemplo, tiene una cosa que otros no tienen. Este notebook te va a imprimir al final cuánto tiempo tardó. Y eso también puede ser muy importante. Entonces, él va a empezar a correr. Aquí les va a ir imprimiendo poco a poco cuántos eventos va llevando. También les da una idea porque a veces uno se preocupa si está corriendo o no. Por ejemplo, estas cosas no están implementadas en las primeras dos que les mencioné. Se va a tomar un poquito acá. Yo mientras tanto quiero abrir el otro que es exactamente el mismo, pero en C++, para mostrarles una diferencia. Es un poco más largo porque usualmente C++ tiene más cosas que poner, o sea, más código, digámoslo así, más caracteres que usar. Y este hace un par de cosas más. Hace un plot más, digámoslo así, ¿no? Y lo maquilla un poco, pero esto no es distinto en el código, en el de análisis, donde finalmente uno hace fotón 1 más fotón 2, calcula la masa y llena la masa. Este ya debió haber terminado, así fue. Y produce este espectrum de masa de invariante de dos fotones dentro de ese evento. Que puede ir desde, bueno, incluso mucho más baja, pero el plot aquí lo empecé a hacer desde 80 hasta 280. ¿Recuerdan este gráfico digamos, del paper oficial de gamma gamma? Es buscar en este espectro digamos, como un bulto, ¿sí? Es distinto a descubrirlo con electrones. En fotones es mucho más difícil, o no mucho más difícil, es solamente distinto. Y lo que vamos a ver es un bulto dentro de un espectro de este tipo. Y para ello sí se requerimos muchísimo, muchísimo evento. Y aquí, bueno, cómo se produce también con errores, con la barra de errores. Este notebook, pues, me tardó a mí unos 33 segundos en correr. Nótese todo lo que puedo meter, todo lo que puedo hablar en 33 segundos. Bueno, regreso a este. Este es muy importante porque, a diferencia de aquel, yo con este puedo correrlo en todas las samples que tengo de datos enriquecidos con fotones, llamémoslo así. Aquí lo que estoy diciendo es que hay un path. Este path puede ser, una vez más, en internet,
y nótese que es el mismo que les di en la documentación. Aquí está abajo. O puede ser un pad local en la computadora, ¿sí? Donde pusimos samples y dentro la otra. Pero aquí estoy haciendo algo, que es que estoy corriéndolo en todos los eventos que tengo, ¿okay? Este plot finaliza teniendo más de medio millón de eventos. Como ustedes se dan cuenta, la shape, digamos, de este gráfico es mucho más suave que esta, porque si este solamente tiene 20.000, mientras que él tiene unos 2.000% más, algo así, ¿okay? O más incluso. Igualmente acá, digamos, esto es otro estilo de plot. Sencillamente otro estilo de plot. De hecho, esto lo puedo cambiar aquí. Si ustedes se dan cuenta, si yo pongo, ¿dónde estamos? Ah, aquí. El estilo lo cambio sencillamente aquí. Este es solamente E. Para eso la documentación de root es muy buena. ¿Cuál? Se las hago aquí. Root. Documentation histograms. Y aquí está. Draw styles. Y aquí está. Puedo usar la E, E0 y combinaciones de esta y otras para lograr tener histogramas distintos. Esto lo voy a incluso a poner por aquí. Como un extra. Ya está allí. Está bien. Ok. Vuelvo a donde estaba. Hay una cosa fundamental aquí y es una de las quizás de las cosas que quisiéramos que ustedes me ayudaran a resolver, de hecho. Es que con Python yo nada más puedo leer un solo archivo. Mientras que y lo puedo cambiar, obviamente, no tiene que ser el mismo, ¿no? Pero tengo que cambiarlo aquí. Mientras que aquí yo puedo sumar archivos, concatenar los archivos, uno tras el otro, y hacer mi muestra mucho más grande. Esto lo estoy tratando de implementar aquí, y en caso de que lo logre hacer, se los debo saber. Ahora, mientras estoy hablando, disculpen que me quede un poco de silencio, porque yo creo que entre estos archivos, a ver. Sí, yo creé uno súper grandote acá. Y así hago un ejemplo también de esta parte. Creé un archivo súper grande con casi todos, no todos, pero casi todos los que están aquí. Si yo me regreso a que es de Python, voy a cerrar estas cosas porque ya, de hecho, estamos bastante en el tiempo. Pero quiero mostrarles una última cosa. Es que yo puedo cambiar esta línea y usar el archivo más grande. Uno que, insisto, es sencillamente un merge, ¿cómo se dice? Una fusión de todos ellos en uno solo. Comento esto, dejo este acá. Y nótese algo. Yo voy a. Ok. Vamos a escribir un comentario. The file called. No. Este. Merge. Call data. Por ejemplo. Vamos a separar esto. Así queda un poco más limpio. Nótese que ahora yo tengo esto aquí. Lo hice en mi máquina virtual, ¿sí?
similar a lo que están haciendo ustedes. Yo quisiera dárselo, es decir, lo voy a poner ahora en esta. Y hacemos exactamente lo mismo. Yo en algún punto abrí una terminal, sí. ¿Ok? Ahora nótese que el cambio lo hice yo y lo quiero poner arriba. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy en sample, me voy a ir un poquito más atrás. Donde están los notebooks, hago git status y me doy cuenta que de hecho sí, yo cambié un par de análisis, cambié un par de letras o cosas dentro de dos notebooks distintos. Uno fue en el de gamma gamma y en el otro fue en el cut and count. No recuerdo ahora qué habré hecho, pero este es el que me interesa darles a ustedes. Es el cambio que hice aquí. Entonces yo voy a apujar el cambio, en este caso. Hacemos un git commit, le damos un mensaje, adding file with more data to gamma analysis. Sean meaningful, como se dice en inglés, cuando escriban comentarios, escriban cosas que tengan sentido y que las hagan, no solamente ayudar a otra persona, sino a ustedes mismos. Si yo hago este cambio y ya ha pasado mañana, porque no voy a exagerar, ya ha pasado mañana, no voy a tener ni idea de lo que hice. Entonces, estos comentarios les pueden salvar a ustedes muchísimo tiempo. Y pego el archivo específico que quiero comentar. Ahí lo que quiero subir, ¿no? Y finalmente hago un push de esto. Ups. Perdón, si quiere, tengo que escribir push. Estoy un poco cansado ya, muchachos. Aquí, obviamente, estoy empujando o poniendo o subiendo al repositorio de GitHub y tengo que decirle quién soy. Y le tengo que dar mis credenciales. ¿Qué no le gustó? Debe ser que no lo puse bien. A ver, estoy definitivamente bastante cansado. Ah, no, no, no. Vamos a leer lo que dice aquí. Mire, este es muy bonito. Menos mal y me salió. Dice, el update fue rechazado porque hay cosas en el repositorio remoto que usted no tiene localmente. Esto pasa usualmente cuando el repositorio ha sido cambiado por alguien más, o sea, antes que ustedes tengan que hacer eso. Es decir, antes hubo un cambio. ¿Cuál fue el cambio, muchachos? ¿No? Yo cambié esta línea, ¿se recuerdan? Entonces, Git es lo suficientemente smart para decir, no, 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 usted no va a poner nada nuevo hasta que usted se traiga lo que ya allá hay que usted aún no tiene. Porque puede ser que esas cosas que usted no tiene tengan conflictos con la que usted quiere subir, ¿sí? Entonces, yo me traigo primero mis cosas, o las que están allá nuevas, que fue ese cambio en la documentación. Ajá. Sal de aquí. ¿Dónde está? Yes. Y ahora sí puedo hacer una vez más. Git status, eso está ya allí. ¿Dónde está? Git push. Física. Y ahora sí lo escribe, ¿sí? Entonces es muy importante. Primero leer, que yo mismo no lo hice, así que me disculpo. Primero leer el error. Segundo, asegurarse siempre de empujar algo nuevo a un repositorio, de que lo que ustedes tienen allí es lo último. Tengo una pregunta en el chat. Dice, ¿hay una manera de saber el size de la base de datos? Dimension, 1 por 5. Y whose, ¿qué información es? Tipo de dato, lógico, integer. Pues es precisamente todo lo que he hablado hace una hora. Es decir, el size está, ya sea que lo veas a través del website, si tú te das cuenta y navegas a través de esto, esto me dice el size. No tengo que adivinarlo, 1.5. Las tablas o los datos están aquí. Esto no es una tabla normal bidimensional que un humano puede leer. Así que
No se puede ver como si estuviesen en Excel. Esta ciencia no se puede hacer así, sería muy, muy ineficiente. Entonces los datos están aquí y el tipo está en esta columna. ¿Okay? Finalmente, para entender mejor cómo usar los datos por sí mismos, les sugiero que lean alguno de estos, este por ejemplo, sobre todo este, que los puse en contrario porque se me apagó la computadora, los análisis. ¿Okay? Pero toda esta información es necesaria. Las tablas, las islas, como les dije, las pueden revisar en el website. Están todas aquí o están aquí también escritas antes de descargar nada. No, no se puede. No puedes hacer LS y darte cuenta. O sea, si estás hablando del archivo, sí. Aquí yo tengo una local donde estoy. Estoy análisis sample. Si me voy a sample, que fue el archivo que creé, déjenme limpiar esto. Aquí yo puedo hacer un LS. Opa. Y la única que me descargué para efectos de la clase fue esta ZZ y tiene 19 megas. Pero yo acá, a través de la terminal, no puedo meterme dentro del archivo root y hacer un listo de las variables. No puedo hacer eso. Lo máximo que puedo hacer, o sea, y se lo puedo mostrar en la máquina virtual. Vamos un segundo a la máquina virtual. Recuerden que ahora tenemos una sample allí. Yo voy a abrir otra terminal aquí dentro. Si consigo mi ratón, pues no lo veo. No parece que lo esté capturando. No parece que lo esté capturando. ¿Por qué no quiere capturarlo? Ajá, creo que ahí estoy. Creo. Ahí vamos. Vamos a abrir otra tab. Aquí estoy dentro de la máquina virtual, insisto, dentro de la máquina virtual. Me voy a donde está ese sample en particular. Entonces puedo ir temporal, ICTP, notebooks, análisis, sample. Y ahí veo una vez más aquella que descargué. Lo que puedo hacer es abrirla con root. Yo hago root menos L y el nombre de la sample. En la carga, digamos, en root. Y ahora yo puedo llamar un objeto que se llama un tbrowser. Un tbrowser, el browser traduce literalmente eso, navegación. Creo un browser. Y aquí sí veo el archivito. El archivo tiene un tree que se llama mini. Y dentro de mini. Vamos a esperar con calma. Se abren las variables. Esta misma variable que ustedes ven aquí son las de la tabla. Exactamente las mismas. Y aquí si yo puedo cliquear una de las variables, escojamos una más o menos significativa. Escojamos la super famosa lepton n. Porque nos interesa siempre saber cuántos números de leptones hay en muchos de los nombres. Y ahí está. ¿Sí? Te crea un histograma diciéndote que la mayoría de los eventos, de hecho, tiene dos. Una cantidad sustancial tiene uno y muy pocos tienen tres o cuatro o cinco. Crea un histograma. Ahora vamos a abrir el PT de los lectones, de todos. Le damos un chancecito a la máquina virtual. O cliquea, no cliqué donde era. Ah, no cliqué donde era. Y aquí está la distribución. Es otro histograma que te muestra que la mayoría de ellos tiene algo así como 50 gigaelectronvoltios de PT, es el pico o la media aquí, mejor dicho, la media, no el pico. Y después, bueno, hay toda una gama de diversos valores. Para yo saber más, puedo, por ejemplo, darle escala logarítmica a Y y ver que de hecho sí, mira, muchos de ellos tienen más de 200. Ya poco a poco van reduciéndose y algunos muy pocos tienen más de 400. Y hay uno que al parecer tiene casi un teraelectronvoltio en PT.
Este es el modo de navegar variables dentro de root. No van a ver una tabla. Porque además recuérdense, LeptonPT es una variable vectorial. ¿Sí? Esto para representarlo en una tabla, para que un humano lo pueda ver, tiene que ser en tres dimensiones. Y además en tres dimensiones en las que la tercera coordenada no es constante en cada punto. Entonces es bastante difícil. No es que sea difícil, es que es absolutamente inútil, porque no eres tú el que va a hacer la cuenta, va a ser la computadora la que va a hacer la cuenta. Entonces es a la computadora la que tenemos que hacerle ver los datos. En nuestro caso, lo mejor que podemos hacer es representar los valores como histogramas. ¿Sí? Espero que esto responda a tu pregunta, pero usualmente esto no lo toco yo mucho porque la idea es que ustedes tengan una idea un poco más abstracta de los datos aquí. Pero bueno, ya saben que si se meten en la máquina virtual, pueden abrir un root, root-l y el nombre del archivo, y crear un objeto que se llama tbrowser. Le dan la letra que quieran o el nombre que quieran, y él les va a disparar esto, con el que van a poder navegar cualquiera de los archivos que tengan allí. ¿Ok? Chévere. Insisto, esto es porque hacerlo del modo tradicional es extremadamente, no tradicional, sino tabular esto no tiene ningún sentido, computacionalmente hablando. Ya tenemos hora y media aquí hablando. Increíble. Ya nos vamos, ya nos queda menos de un minuto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo estoy creando este documento. No, este no. ¿Dónde está mi documento? Estará en el otro. Vamos a ver. Aquí está, sí. Ese sí lo pueden ver, creo. Es que esto está en el escritorio que no es. Ups. Bueno, no importa. Aquí le estaba escribiendo algunas cosas como, por ejemplo, los requerimientos de Internet, ¿no? Para leer los datos, si no los tienen allí. Lo mismo que le escribí en el GitHub. Y finalmente, los proyectos que van a hacer, básicamente, ustedes tienen total libertad en que escoger uno de estos notebooks. Es decir, yo les voy a dar varias ideas. Por ejemplo, lo que quiero hacer es que en este análisis de gamma gamma, creo que este, sí, este es el gamma gamma C++, que es uno de los más largos, o sea, más largo porque quiero decirme, le da chance de recorrer mucho más datos, es hacer más gráficos. Es decir, sería genial ver cómo se comportan los PTs de estos fotones. Son simétricos. Es decir, los fotones llevan más o menos la misma energía cuando decaen. O cómo se ven estas distribuciones cuando yo no solamente hago el cálculo de la masa final, sino además veo el PT de los fotones por separado. ¿Sí? Eso puede ser bastante relevante en términos de física, porque va a permitir escribir, entre muchas cosas, va a permitir escribir el trigger que se le va al detector, por ejemplo, ¿no? Otro notebook que tenía por acá, ¿dónde están? Que lo cerré. Creo que es este. Este notebook que era sencillamente calcular el PT. Yo quisiera entonces aplicar aquí un análisis, es decir, lo que voy a hacer es escribirles una serie de algoritmos aquí, decirle, bueno, trata de escribir este algoritmo aquí, de tal manera de que no tengamos simplemente el gráfico del PT de los lectones, sino que podamos graficar la masa invariante de los primeros dos lectones. Entonces, bueno, si yo escuché la clase de Arturo, eso ya está hecho en otro de estos grupos. ¿Sí? Quizás la variación que yo le voy a pedir aquí sea mínima para saber que no sencillamente copiaron y pegaron, por decirlo así. Hay otro notebook, que es el 5. Este notebook hace una cosa muy útil, que es que él genera o él toma un archivo comma separate value, es decir, una tabla de esas de toda la vida, y la convierte en un archivo root. Este notebook siento que ayuda mucho a hacer esa transición entre lo que vos me preguntaba al archivo de root. Entonces, este notebook toma un archivo de texto
que es un comma separate value que está aquí y se los puedo mostrar de una vez. Vamos a ver cómo luce. No me lo pida descargar, señor. No, no quiero. A ver, ¿dónde? Bueno, sí, lo descargamos. ¿Por qué no? Rápido, aquí. ¿Dónde está localhost? Como es un input, de todas maneras, pues lo dejamos ahí en sample. Si yo le hago un cat, sencillamente, a ese CSV, se van a dar cuenta que es una tabla. Una tabla con un montón de valores. De hecho, mira, se sigue imprimiendo. Separada por comas. A ver, ahora no va a terminar. Este archivo tiene... voy a irme un segundo atrás, a ver si lo... Si el nombre lo tiene escrito. No. No, cometí un error tremendo al imprimir esto. Esa es una de las cosas por las que los archivos de root suelen ser mucho más pequeños, aunque contienen exactamente la misma información. Yo me voy a abrir otra terminal. Porque no la voy a esperar. Porque me va a hacer esperar de todas maneras. Ok. Ahí estoy. Lo que quería hacer era... A ver si así lo podemos hacer. Aquí estoy solamente sacando las primeras 10 filas, las primeras 10 líneas del archivo. Nótese que la primera fila te dice qué es. Bueno, el tipo, el canal, el número de jets, energía perdida, missing ET, la masa de los dos leptones, el ángulo entre los dos leptones, el ángulo delta phi, digamos la diferencia entre el delta phi de los dos leptones y la emisión ET. Estas son variables de un análisis en específico. La suma de PT, número de jets, tagados como, o sea, clasificados como provenientes de un quark B, y unos pesos. Ok, unos datos, básicamente. Este nodo, por ejemplo, puede ser otro, y va a ser otro, digamos, los proyectos que les quiero proponer, porque además de convertir este archivo, coma separate value, que capaz todavía se está imprimiendo, imagínense, lo convierte en un archivo root. ¿Ok? Lo muestra acá. Entre muchas de las cosas bonitas, este archivo como root pesa 3 megas, mientras que como una tabla pesa 8,4. Empiezas a ver, esto es un ejemplo muy simple, obviamente, pero ya se empieza a ver el pago que es, el costosísimo pago computacional, que es guardar esto como una tabla y no como root. Primero es más del doble de grande. Eso ya es más difícil. Y además la estructura interna hace que sea más lento de leer. Pero bueno, esto es otra cosa. Este notebook convierte el archivo texto en un archivo de root. Y después yo lo que hago es plotear algunas cosas prácticamente random, ¿no? Aleatoriamente una variable versus la otra. Y lo pongo acá. Otro proyecto va a ser tratar de cambiar este notebook, o sea, debo de actualizarlo, para plotear cosas más... con más sentido. ¿Qué cosas? Pues les voy a decir rápido dónde se usa este input que se están todavía imprimiendo y yo no me lo puedo creer. Esto lo voy a poner también dentro del proyecto. Pero hay unas cosas que tenemos nosotros aquí que se llaman Histogram Analyzer. Estas aplicaciones que están aquí, que es sencillamente un JavaScript, que lo que hace es que uno corta con las manos en vez de con el código y va haciendo que los gráficos vayan reaccionando a ese corte, ¿sí? Esta aplicación, que se puede resetear haciéndole doble clic a cada uno de los histogramas,
Esta aplicación usa como input ese CSV file. Entonces, una de las cosas que yo quiero pedirles también, o sea, una de las propuestas, mejor dicho, es que podamos recrear estas gráficas en el notebook. Y los nombres son bastante simples y esta tabla es muchísimo, muchísimo más simple de leer. Insisto, son nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables. Esa es una de las cosas que les quería mostrar. Y con esto sí cierro, al menos que tengan alguna pregunta. ¿Y esto se sigue imprimiendo? Me alegra que se siga imprimiendo, así empiezan a tener un poco de miedo y odio a los archivos de texto. ¿Algo que me quieran preguntar, que me quieran decir? Me dicen por acá que perdieron la conexión. Bueno, igual yo voy a poner el video, como saben, en YouTube. Están todavía allí, al menos. No, claro que sí, claro que sí. La diferencia es el lenguaje. Hay cosas que en principio no se pueden hacer en Python tan fácil, como C++. Pero la diferencia en términos de que de usarlo como estudiante es ninguna. Para mí da exactamente lo mismo. Dependeré muchas veces de los conocimientos de cada uno. Pero más nada. Un punto súper importante es que, si ustedes se dieron cuenta mientras yo hablaba, cada vez que yo quería correr el notebook en C++, yo limpiaba todo y corría todo. Eso sí es necesario en C++, porque C++ recuerda las variables y las compila, las guarda. Mientras que en Python ustedes pueden reciclarlas. ¿Okay? Es decir, yo puedo ejecutar cosas en Python y reejecutarlas sin mayores problemas. En C++, aquí, por ejemplo, ¿no? Yo puedo ejecutar esta y regresarme y llamarlo otra vez. Y lo máximo que me va a decir es un warning o algo así. Y aquí ni siquiera se quejó, ¿ves? Si yo hago esto acá, con cualquier variable, va a decir, no, usted está redefiniendo esa variable. Y esa variable ya está definida. Entonces, no se puede hacer en Python eso de estar reciclando celdas. Hay que limpiar todo y volver a empezar. Pero gracias por la pregunta, de hecho. Sí. Esa, Rubén, sí, es que si lo último es que yo, uno de los ejercicios, insisto, van a haber varias ideas, es que ustedes puedan reproducir estos, y lo voy a escribir allí, tranquilo, les voy a mandar esto, estos gráficos en este notebook. No en este, que ya lo debería cerrar de todas maneras. En este que está acá. Que como les dije, estos gráficos están aquí prácticamente de forma aleatoria. Yo sencillamente comparé variables para dar a entender que se podía usar el root file al final. Entonces, esto aquí, en vez de lo que está allí, que no tiene sentido físico. Bueno, muchachos, yo lo voy a subir, si es posible, hoy mismo. Véanlo de nuevo y les voy a mandar un mensaje con esos detalles escritos acá. ¿Okay? De hecho, lo voy a escribir en el mismo Jeep, en el mismo repositorio. Esto obviamente son mis notas. Yo les voy a escribir acá mismo una sección que se llame proyectos, otro documento, y lo ponemos aquí. Así ustedes lo tienen. ¿Okay? Y los voy a dejar, porque ya sí es bastante tarde y ustedes tienen bastante tiempo allí.
En general, Oscar, sí, me pregunta que si en los proyectos teóricos habrá un profesor guía. En general, lo había. Lo que puedes hacer es escribir al Classroom y nosotros lo tratamos de dividir entre nosotros. Entonces, no, igual para mí, no me vayan a escribir a mí, porque usualmente me tardo mucho en responderle y no es porque no quiera, sino que sencillamente no puedo. Entonces, cualquier pregunta en general va siempre al Classroom. Sé que Isquia creó varias subsecciones para los diferentes proyectos. Bueno, sería en el espacio de proyectos que tengan que ver con el Higgs, etcétera, que escriban su pregunta en la sección específica. Pero igualmente, al haber la pregunta allí, el que sepa y primero lo vea, se las va a responder. No, no, no hablé que los notebooks se pueden usar para el Tigre. Lo que quiero decir es que nosotros podemos crear gráficos analizando los datos. Y por ejemplo, imagínate que yo tengo que crear un trigger para fotones. Pero entonces yo tengo, quiero un trigger para fotones significa saber el PT de los fotones. Entonces yo puedo graficar los datos reales, el PT de los dos fotones más energéticos y decidir si un trigger es bueno va a ser pedir que fotón 1 y fotón 2 tengan al menos tanto tanto o que sencillamente fotón 1 tenga tanto, porque los gráficos pero serán los gráficos quienes me revelen esa información. O sea, eso no, no son preguntas aleatorias que los físicos hacen a la máquina, sino que vienen de análisis como eso, como aprender a cómo se comportan los objetos en los datos reales. Sí, exacto. O sea, preguntas que si en el caso de los proyectos experimentales de búsqueda y estudio de eventos es lo mismo. O sea, en este caso, búsqueda es esta selección, ¿sí? Lo que pasa es que en las traducciones, esto es una search, ¿sí? O una selection, como quieras verlo. Pero esto son es la búsqueda. ¿Sí? ¿Cómo explora los datos? Y después, ¿qué quieren decir los gráficos que estás haciendo? Ver si esto, esta vez está grabando, parece que sí. Bueno, muchachos, los dejo por hoy. Okay. Y de todas maneras, yo les sigo en constante comunicación. Como ven, estoy trabajando en eso. Y a más tardar mañana ya tienen ese detalle allí y se los hago saber por email, por el Classroom, a ustedes y obviamente a todos. Entonces, los dejo por hoy. Muchas, muchas gracias, insisto. Y cualquier pregunta, hagan en el Classroom y así es mucho más fácil para mí llevarla. Y nos vemos pronto, muchachos. Chao.